Se cumplió jornada de paro de docentes, quienes por 24 horas atendieron en Barranca Bermeja el llamado de FECODE. De nuevo quejas por el incumplimiento de acuerdos pactados con el gobierno municipal y su preocupación por el tema de salud se escucharon en el lugar de la protesta. Paro de 24 horas, salimos los maestros y maestras con los estudiantes y sindicatos organizados en la entrada unitaria de trabajadores CUT por la defensa de lo público y por la defensa de la vida. Ese es el motivo que nos ha convocado hoy esta bella marcha que hemos concluido aquí en la sede de la USO Nacional. Con una marcha de antorcha se culminó esta actividad, desde donde nuevamente evidencian los docentes las necesidades del gremio. De igual forma, comunidad de estudiantes expresó en este espacio su llamado frente a la espera de aprobación del proyecto 008. Bueno, los profesores nos han invitado a esta marcha pacífica y pues a nosotros nos agradó el hecho de estar acá, ya que nosotros también nos duele lo que pasa con la educación. Fue algo muy pacífico, nos fue muy bien, llegamos acá a la USO Nacional, prendimos las velas en conmemoración a los líderes caídos de acá de Colombia. Bueno, esperamos que este gobierno entrante, que esta nueva ministra de Educación entienda que la educación pública en Colombia se tiene que mover con recursos, que si sigue el modelo que se trae y que si se implementa lo que quieren implementar, y es que los estratos bajos contribuyen con el pago de la educación pública, así no va a funcionar la escuela. Y que si no replantean las medidas que están adoptando y no paran esta hora de muerte, los trabajadores y trabajadoras, maestros y maestras y los estudiantes vamos a seguir marchando en Colombia, porque la educación pública, la salud pública y los servicios públicos son un derecho de todos y todas, y la vida es un derecho sagrado que se nos debe respetar a todos y todas también. Desde tempranas horas de este jueves se normaliza la actividad académica en Barranca Bermeja en las instituciones oficiales, mientras docentes esperan que sus necesidades sean escuchadas.